también el año pasado, se hizo una reforma muy importante, un reconocimiento efectivo de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Este sector laboral durante muchos años estuvo marginado. Hay muchos sectores marginados, pero este sector era el más visible y es el, creo que el más sensible. Está por demás explicar la trascendencia, la labor de estas personas en nuestra vida, en nuestra vida diaria. Y la regulación como estaba anteriormente, la Ley Federal del Trabajo, era que estas personas, pues, se les podría o no reconocer sus derechos a la seguridad social. Imagínense, era optativo para el patrón, para la persona empleadora, pues no lo iban a hacer, ¿no? Es decir, estuvieron al amparo de esa discrecionalidad durante décadas esas personas. ¿Qué se hizo? Simplemente se pasó de ser una cuestión optativa a una obligación del patrón de reconocer los derechos laborales y los derechos de seguridad social. Es decir, esas personas también tienen que ser dadas de alta en el Seguro Social, tiene que haber un registro patronal y se les tiene que otorgar todas las prestaciones laborales y seguridad social como cualquier persona trabajadora. Ese es un cambio también de dimensiones que apenas se van a advertir. Yo creo que la reforma laboral, tanto en materia constitucional como en materia legal, apenas se está digiriendo. Es un cambio de época, como les decía. Es una reforma que, pues, modifica las estructuras laborales de nuestro país, forza a que los sindicatos se democraticen. Entonces, pues, se tiene que ir digiriendo, advirtiendo. Hay que esperar en su momento, cuando ya estén establecidos esos tribunales laborales, sus criterios. Vamos a ir viendo cómo jurisprudencialmente se va a ir definiendo los contenidos y alcances de estos nuevos derechos. Entonces, yo creo que va a pasar toda una generación en la cual se va a poder plasmar o implementar y saber los alcances de esta reforma. Bueno, con esta etapa del coronavirus también como que se detuvo un poco este proceso de implementación, pero pasando esta etapa se seguirá implementando y veremos, yo creo que en una década o más sabremos si efectivamente se aplicó como debe ser. Me queda claro que en cuanto a la disposición, en la letra, en cuanto a los principios constitucionales, esta reforma debe caminar, es efectiva y es idónea. Pero, como ustedes saben, la eficacia de la norma tiene que ver con la adaptación de, pues, primero de las personas a quienes va aplicado o destinado esa norma y también de la autoridad cómo lo aplica. Entonces, la eficacia ahora está del lado del gobierno y de las personas empleadoras y de las propias personas trabajadoras y obviamente de los sindicatos que juegan un papel determinante. Les agradezco su tiempo y su atención. Esto sería el contenido de esta cápsula. Muchas gracias.